Bueno, la idea de convivir con una youtuber de otro lugar me parece excelente. Así el equipo aprende a comportarse con otras personas. Y bueno, no es que todos se comporten mal, pero hay unos que... Es para que no se les rompiera. Si es de plástico es mucho mejor, güey. Además, rebala. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya nos vas a enseñar el chango? Okay. No sé por qué todos dicen que deje de decirle a Nux que me enseñe su chango. Si hasta el pinche César, que casi ni habla, se lo quiere ver. Si sabes que esto es un acto reprobatorio en la prueba del comportamiento social con otros youtubers, ¿verdad? ¿Qué? ¿Hasta para verle el chango debo pasar un examen? No, y espérate, o sea, vengo cansada, ¿sabes? Traigo un chingo de maletas. Güey, ¿qué pedo? Traes una puto cerdo. Ah, no, ahorita viene mi ayudante, mira, viene mi perra. ¡Apúrate, chingada madre! Deberíamos de darle agua o algo así, ¿no? No, así es, así vive él. Le gusta el masoquismo. La verdad no sé ni por qué tenemos que convivir con la tala Nux. O sea, es toda una pinche diva. ¿Quién putas mierdas carga sus maletas a todos lados? ¡Ahí se aplaude, señores! ¡Guardada motivación para tu última cachetada, flaco! ¡Un, dos, tres! ¿Te parece que a Nux se comporta como una diva? Pues la verdad sí es algo exagerado las cosas que hace, pero me imagino que tiene sus razones, ¿no? Oye, como que ya se tardaron, ¿no? Nah, algo debe haberlo retrasado tantito nada más. Me hubieran mandado a mí, conmigo ya hubieran llegado. Ni siquiera fuiste por ella al ADO, ¿cómo querías que te mandáramos a ti? Y no sé por qué me siguen echando en cara lo del ADO, esa era una tarea muy sencilla para mí. A mí deben ponerme retos, por eso decidí dejárselo a alguien más apto para ella. ¿Tú crees que haberla ido a buscar ahorita era una tarea más acorde a tus cualidades? No, pero no era el punto convivir con otros youtubers, eso fue lo que hice. Más bien quieres que te enseñe el chango. ¿Qué dijiste? No, nada. No llores, no llores, bebé. Me agarró las nalgas que no tengo. A la verga, que agarré. Espera, 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 espera. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian, me agarró las nalgas que no tengo. Brian 2014. Ya puedes descansar, ¿eh? O sea, pero cuidado con mis maletas, no se vayan a romper las cosas. Y pueden apurarse a grabar, es que tengo que regresar a mi casa, ¿eh? Güey. ¿Qué? Tú no vives aquí. ¿Tú crees que deberíamos de recogerlo? Yo no sé, la verdad, por qué se quejan de ella. Si es la única persona que se aprende los guiones, es la única persona que sabe actuar. Porque aquí con los impuestos que están manejando, o sea, la reducción, la alza de los limones, todo ese tipo de cosas, la caída del IFE, el INE, no, es todo un desmadre, güey. No sé, pero... Oh, mierda, oh, no, de nuevo. Más natural, es que cuando llegas no dices qué pedo y te vas, güey. Le empiezas a reclamar y ya, no. ¿Por qué no, manches? Lo siento, estamos llenos, no hay cupo. ¿Y si te doy un varo, güey? Lo siento, amigo, no está en mis manos. Pero por eso lo voy a poner en tus manos. Lo siento. Pues a mí a Nux me cayó muy bien, ya que yo la fui a recoger a la ADO y pues la traje para que nosotros conviviéramos con ella y también... Ey, ¿tú qué haces aquí? Pues es que pues yo la traje. ¡La verga, güey! ¡Tú no eres de Horizonte! Pero quiero... ¡A la verga! ¡Pero la verga! Oye... Maravilloso, te felicito. ¡Ey! No me toques. ¿Sabes cuánto cobro porque me vean? Ok, entonces pasamos a la siguiente escena. Pero Paulina no ha llegado y es la de la siguiente. ¿Otra vez? Puta madre, a ver si ya se consiguen otra pelirroja. ¿Qué tienes a la verga? Estamos pensando seriamente en intercambiar a Paulina porque hace más de un mes que no viene. Y la verdad solo nos da excusas y largas. De hecho, hace una semana una candidata estaba a prueba, pero salió contraproducente. En vez de ir a buscar a Nux al ADO, terminó comprándose una bolsa con ese dinero. ¿Tienes a alguien más en mente? Pues la verdad es que sí. De hecho, le llamé para que ahorita llegue y para ver qué tal le va en el casting. Llegué. Ah, miren, ya llegó la que va a reemplazar a Paulina. Güey, qué chingados, ni siquiera se parece a Paulino.
chingado, yo reemplacé a Rafa una vez y nadie lo notó. Por mí está bien, güey. Ojalá y pueda entrar a Horizonte. La verdad lo sigo desde el inicio, veo todos sus videos, Dani está bien guapo. Ay, pero bueno, la verdad es que yo sé tomar fotos, puedo cantar si es necesario, puedo hacer videos, hacer guiones, lo que... espérenme tantito. Bueno. ¿Qué onda, Olazo? Ay, sí, bueno, podemos asistir. Vaya, cada gente que se buscan para este equipo. Una cámara, este loco. O sea, les dije que iba a venir. ¡Corte! No mames, Paulina, ahora va a tener que editar audio además. Otra pinche diva aquí, güey. ¡Te oí, perra! Güey, cállate, jala vista, no mames. Uno no puede faltar un mes porque ya la andan reemplazando con cualquiera. Deberían de saber que les estoy haciendo un favor al salir en sus videos. Mi manager se va a enterar. Paulina, tú no tienes manager. Pero imagínate si lo tuviera, no sería bonito, ¿verdad? Vamos a dormir, a acostar, para prepararnos para lo que venía el día siguiente, que era obviamente ir a visitar los bazares locales. ¡Qué vámonos! ¡Uy, señora! A ver, perra maldita, estoy grabando, así es que... llégale a la verga de aquí. ¿Y quién eres tú para correrme de aquí? Tengo poco tiempo para regresar a mi casa, si es que se me ponen a trabajar, ¿ok? Güey, tú no vives aquí. ¡Oh, carajo! ¡Que tengo que llegar a mi casa! O sea, no sé qué les pasa a estos tipos. Todavía que vengo desde lejísimos, los vengo a ayudar, o sea, les estoy... subiendo suscriptores, vistas, o sea, ¿sí sabes? Todavía se quejan de que traigo maletas, que se me porto como una diva, o sea... Ah, pero si tú ni siquiera eres de aquí. Y, o sea, con quien me estoy quedando me dijo, siéntete como en tu casa, eso hago. ¿Es por eso que llevas una semana aquí? O sea, ¿qué te importa cuánto llevo? O sea, tú me dijiste que viniera a ayudar a estos youtubercitos a convivir con otros youtubers, o sea... Pero solo era un fin de semana. O sea, todavía que me quedo más tiempo, ¿me reclamas? No, o sea, yo no puedo con ese tipo de gente. Se va indignada. Ah, me voy indignada. Debí haber traído a Ventures. Al menos él habría hecho un video de su viaje por Veracruz. Bueno, creo que este equipo de idiotas han aprendido muy bien a tolerarse. ¿Por qué eres emo? ¡Te odio! No mames, Paulina. No sé qué pedo, pero no mames. ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! A trabajar en equipo, a controlar sus estúpidos impulsos. No, porque me toquen, eres puta, ¿o qué? ¡Quiero ver tu chango! Okay. ¡Va! Mojado. ¡Qué rico! Ay. Gracias a la visita de esta diva de cagada. ¿Qué chingados digo? ¿Y? ¿Qué? ¡Se me olvidó el pinche guión! Creo que van a llegar muy lejos si siguen. Creo que deberían de dejar de grabarme a mí y poner eso al final nada más. 10 minutos de Brian cogiendo, güey. Dejando de ser tan idiotas. Cuando llega... espera, otro me gustó. Así que... chao.